Y bueno, pues empezamos nuevamente un programa Desmenuzando Realidades. Hoy vamos a hablar con dos de mis colaboradores más cercanos, porque están en mi corazón. Carlomagna García Castillo, bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí con la audiencia. Y bueno, yo me dedico al teatro, soy dramaturga. Y tiene una biografía preciosa esta mujer. Es una mujer, bueno, aparte gracias. Sensible, creativa, inteligente. Es una mujer que ha estudiado pedagogía, directora de teatro, dramaturga, escritora. Estudiamos cine juntas, por cierto, ahí fue donde nos conocimos. Carlomagna es una gran amiga, además. Lenguas. Y además es filosofía, para darme cuenta que lo que menos puedo hacer es filosofía. Ok. Pero bueno. Pero se dan cuenta, es una mujer con peso, una mujer poderosa, con mucho nivel. Y nuestro terapeuta de cabecera, don Manuel Carpio. A sus órdenes, buenas tardes. Es un lujo estar aquí con ellos dos en este lugar tan hermoso. ¿Dónde estamos, corazones? Pues en el Museo del Calendario, donde tenemos que ver con el tiempo. Y vamos a hablar sobre el tiempo en este espacio verdaderamente divino, ¿eh? Porque es un lugar que rentan incluso para fiestas. Tiene unos jardines hermosos. Está en la calle de Madero número 91. Madero número 91, entre... Entre Ocampo y Guerrero. Entre Ocampo y Guerrero, en el centro de la ciudad de Querétaro. Este espacio donde estamos ahora es la cafetería, que es riquísimo, como para venir a disfrutar una tarde exquisita con amigos y hablar. Se antoja, ¿verdad? Más allá tenemos una cafetería así muy, muy rica, como para estar verdaderamente... Más tarde lo vamos a seguir grabando, pero... ¿Qué es el tiempo, corazones? A ver, tú como directora de escena, usted como terapeuta, ¿qué ha representado el tiempo en su vida? Bueno, a mí me gustaría tratarlo desde la estética o desde el arte, pero antes me gustaría decir un pequeño fragmento de una poesía que está relacionada con el tiempo. Es tu programa, corazones. Voy a ver. Es preciso tiempo. Yo necesito ese tiempo que otros han abandonado y no han sabido qué hacer con él. Ese tiempo blanco, rojo, amarillo. Ese preciso tiempo que pudiese ser tiempo más tiempo. Tiempo y necesidad. Es un fragmento de Benedetti. Lo parafraseé ligeramente, no tiene toda la cadencia, todo el ritmo, pero Benedetti, un uruguayo, ¿no? Que a mí me encanta toda su poesía. Sí, y él tiene otros poemas sobre el tiempo. Y bueno, yo para hablar de tiempo tendría que hablar también de espacio y de ritmo, y de toda la vida, ¿no? O sea, cuando, bueno, en lo que a mí respecta, para hablar de tiempo, pues se requiere el tiempo en un espacio y tendríamos que hablar de un ritmo. En el teatro el espacio sería el escenario okay. Y el tiempo sería la duración que ésta lleva y el ritmo es la cadencia que puede llevar la obra, el ¿no? Movimiento el de movimiento. La escena. Nosotros cuando terminamos la obra, okay, siempre decimos y el ritmo se nos cayó, se nos cayó el ritmo, el tiempo no tuvimos ahí cuidado, pero bueno, esto, y en cualquier obra artística, ¿no? También en la pintura, el espacio puede ser el lienzo y el tiempo puede ser, pues, la forma en la que está plasmada los colores, las imágenes, las formas. Sí, el tiempo, pues, es... lo que va a invertir el ejecutante en hacer esta obra de arte, ¿no? Y en, pues no se diga en la música, ¿no? En la música hablar de tiempo tendríamos que hablar de cosas como más precisas, ¿no? Incluso ahí se requiere un instrumento que es el metrónomo, sí, para poder ser mucho más precisos, ¿no? Y estamos hablando también de un espacio que puede ser la partitura y los tiempos, pues un tiempo, medio tiempo, un
Es que como es artista, ella nos habla del tiempo sobre la visión de un artista. Ahora, la visión de un terapeuta, ¿cómo sería el tiempo desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que para ti ha representado el tiempo? Para tus pacientes incluso, el tiempo representa también una crisis. Bueno, yo quiero ver, definir más o menos lo que es el tiempo, no tanto como terapeuta, sino como, me gusta saber como persona que vive en un mundo pues físico, ¿verdad? Ok. La creación no tiene tiempo. Ok. Sí, en el espíritu no existe el tiempo. Es como ahorita que estabas tú hablando de música. Date cuenta que la música son notas que van, se van creando y van muriendo, pero sí, inmediatamente. Bueno, es una consecuencia, cosa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, imagínate si dijeras, amorcito corazón, yo tengo tentación, y quisieras que una de las notas se quedara ahí, ¿no? Amorcito corazón, yo tengo tentación. La sostienes, ¿sí? Claro. Ok, se acabaría la melodía. ¿Sí me explico? En el momento de que tú quisieras parar eso, parar una nota, o sea, ¿ok? Eternizar la nota. No eternizarla, pararla simplemente. Entonces, en el tiempo hay creación, y tú estás creando algo y se está muriendo, creación y se está muriendo. Y en el momento en que uno quiere detener algo de esa creación, entonces está creando el tiempo. Cuando tú quieres detener aquello que es inmensurable, aquello que es atemporal, lo quieres detener, entonces existe el tiempo. Ahora, hablando en una forma como de la física, el tiempo está relacionado al movimiento, ¿sí? El tiempo es exactamente lo que tardas tú de llegar de un punto a otro. Sí. Eso básicamente así lo define la física, ¿sí? Pero básicamente, hablando ya más esencialmente, el tiempo precisamente se está creando en el momento de que tú quieres detener algo que está siempre surgiendo, algo que es como la música, por ejemplo, que está, tú quieres detener, detienes ahí y estás creando tiempo, porque la música, si se detuviera en una sola nota, terminaría la música, la melodía no existiría ya, ¿sí? Necesitan hacer notas que se creen y que mueran, notas que se creen, una nota se cree y muere, otra nota surge y muere, otra nota surge y muere, y otra nota surge y muere. Cuando tú, en el momento que estás ejecutando la música, ¿sí? En el momento que tú quieres parar una nota, estás creando el tiempo, ¿ok? Eso es básicamente, esencialmente es eso. Y como te digo, físicamente, o sea, el tiempo se crea, según tú. El tiempo se crea con el pensamiento, porque el pensamiento es tiempo. Yo creo que es el tiempo, ¿okay? Se crea porque se cree que existe el tiempo. Pero antes tiene que haber un pensamiento. Si no hay un pensamiento, no puede haber una creencia. En el calendario, por ejemplo, ¿cuántos tipos de calendario existen? Existen varios tipos de calendario y todos los calendarios hablan de un ciclo que se va repitiendo nuevamente y 365 días y otra vez empiezas de 1, de 0, 365 y el tiempo son como loops en el tiempo. Como espirales danzantes que van y vienen, van y vienen, van y vienen. El tiempo en realidad no existe. No existe. Uno crea el tiempo al tratar de detener algo de la creación, algo de lo que está uno creando, lo trata de detener y entonces ahí está el tiempo. Exacto. Sí, necesitamos por eso yo decía que se requiere un espacio, sí. Y se requiere pues un factor o una cuestión material para echar a andar X cosa. En el teatro sería, sí, vamos a poner la puesta en escena de principio a fin y después queda aquello efímero, posiblemente quede en una dramaturgia y eso pueda perdurar ahí el papel, pero en la cuestión del tiempo decimos, aquí duró esta obra y aquí se termina y entonces se requiere. Esa es la belleza Pero es en la vida. Para la vida también se requiere un espacio. ¿Dónde vas a vivir? Sí. Ahorita estamos nosotros aquí. Ahorita está pasando un tiempo, se está grabando y vamos. Eso lo está eternizando el tiempo. Esta grabación, sí, que estamos haciendo es lo mismo. Permitiendo ser eterno. Y el cuerpo también. El cuerpo es una cuestión física y tiene un tiempo. Que bueno, cada ser humano tiene su tiempo. Y ahí es donde yo vuelvo a subrayar, tiene su ritmo, aunque existe el no ritmo, ¿no? Y que puede el caos. Sí, pero también eso es parte de lo que en el arte, por ejemplo, nosotros
podemos ver algunas pinturas que son expresionistas y todo. Exacto. Eso, y son, no, a lo mejor arrítmicas. Y tiene derecho de existir. Dice Carlomagno es muy importante. Porque mira, estamos hablando de un universo físico que estamos percibiendo, ¿ok? Y el universo físico consta de materia, energía, espacio y tiempo, ¿ok? Entonces, es energía que mueve a la materia en un espacio a través del tiempo, ¿ok? Entonces, eso es el universo físico. Pero en el universo físico existe el tiempo. Yo cuando estaba diciendo que había que detener algo, me estaba refiriendo al universo espiritual, a la creación que el universo espiritual hace de cualquier cosa. ¡Qué profundo! Exactamente. Qué profundo. ¡Ay, ¿bien? Qué profundo! ¿Bien? Entonces, tú tienes razón. O sea, correcto, se necesita del tiempo para eso que tú dices. Porque tiene, para hacer una obra de teatro, para hacer una música, para hacer todo, tiene que haber una energía que esté moviendo a una materia en un espacio a través de un tiempo. Claro. Con un ¿de acuerdo? Ritmo. Entonces, agradable. El tiempo tiene que ver con armónico. Movimiento. Si no hay movimiento, no hay tiempo. ¿Ok? Si no hay. Sí. ¿Okay? Sí. Es cuando nosotros escribimos, empezamos en un punto, desplazamos, vamos exactamente, escribiendo. Exactamente, el movimiento crea el tiempo. El movimiento va creando el tiempo, sí, ¿no? Sí, va, sí, sí. Llevamos una cadencia, ¿no? Todo eso. Así es. Qué belleza. Es. ¿No? Pero la cadencia del tiempo. En el baile, ¿no? En el baile, por ejemplo, se requieren dos rico, cuerpos. ¿A ti te gusta bailar? Claro, me encanta bailar. ¿Y el ritmo qué cosa es? Es la frecuencia ritmo, con la cual se mueve. Se mueve la energía. Es el movimiento. Es el movimiento que va teniendo el movimiento, cuerpo. Exacto. Pero sí se requiere, ¿no? Y se tiene una armonía, porque si no tenemos armonía con ese movimiento, puede ser arrítmico, y un baile arrítmico como que... Bueno, pues puede existir, pero ¿sí? ya tú lo propones, ¿no? Tú lo como haces. Pero no es tan agradable para ver. Todo lo que es arrítmico como que te saca de balance, porque lo bonito es el ritmo cadencioso, pues, que te va, te lleva, te va, te lleva. Bueno, este también sería una cuestión como de, si no de moda, de época, ¿no? Que así pasa también en el arte. Muchas veces decimos, esto es, lleva una cadencia, tiene un ritmo, y de pronto tiene un no ritmo, pero responde a las necesidades sociales, que a lo mejor algunas pinturas, la Guernica, todo eso, pues responde a la guerra, ¿no? O a lo mejor también el rock. Sí, el rock fue un escándalo. En la misma música clásica, el por rock ejemplo, pesado, cuando por ejemplo. Utilizaron algunos staccatos, dijeron, eso no es música. Y ahora nosotros decimos, ¿cómo que no es música? Y el rock es eso. Y microrritmias, ¿no? Ahora existe una música que dice, dentro de un ritmo metes varios ritmos y haces microrritmia. Y tú dices, ay, no, ¿qué es eso? Pero sin embargo, puede ser una contraparte de lo que pudiese ser una cadencia o ritmo. Dice, sí, pero ahora hay otro estilo y es tan válido porque es parte de lo que vivimos socialmente, ¿no? Y culturalmente. Sí, sí, sí. ¿Sabían así ustedes es que la música sí clásica y la música heavy metal tienen una formación muy similar? Pues, ¿por ¿en qué es lo similar? Tiene una, eso me lo dijo un amigo mío que era amante de la música heavy metal, me decía, es que tiene la misma base que la música clásica. Pero ¿cuál es la similitud? Pues no sé si la base se refiere a que hay una partitura, pero si nosotros la escuchamos, bueno, para mí es el ritmo. Nos está diciendo nuestra directora técnica, a ver, ¿qué es lo que tiene de semejanza la música clásica y la música de heavy metal? Se lo dejamos de tarea a nuestros adorados telespectadores. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver la música clásica y la música de heavy metal, que tienen los dos semejanza, porque me decía incluso mi amigo, es que mira, es así, la formación de la música clásica y la música heavy metal es exactamente la misma. En cuanto a ver, se los dejamos de tarea. Pues,